nuestro Señor llega con poder para iluminar a los ojos de sus siervos. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. Hace hoy 40 días celebrábamos llenos de gozo la fiesta del nacimiento del Señor. Hoy es aquel día santo en el cual Jesús es presentado en el templo por María y José para cumplir públicamente con la ley, pero en realidad para encontrarse con el pueblo creyente. Los santos ancianos Simeón y Ana, impulsados por el Espíritu Santo, habían acudido al templo y reconocieron al Señor, iluminados por el mismo Espíritu, y lo proclamaron con alegría. Del mismo modo, congregados también nosotros por el Espíritu Santo, vayamos hacia la casa de Dios al encuentro de Cristo. Lo encontraremos y lo reconoceremos en la fracción del pan hasta que vuelva revestido de gloria. Oremos. Oh Dios, fuente y origen de toda luz, que manifestaste hoy al justo Simeón la luz para alumbrar a las naciones, Te rogamos suplicantes que santifiques estos cirios con tu bendición. Acepta los deseos de tu pueblo que se ha reunido para cantar la alabanza de tu nombre, llevándolos en sus manos, y así merezca llegar por la senda de las virtudes a la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, con orden, entramos en la iglesia, no apagamos el cirio hasta la oración colecta, ya avisaremos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, rogamos humildemente a tu majestad que así como tu Hijo unigénito ha sido presentado hoy en el templo, en la realidad de nuestra carne nos concedas de igual modo ser presentados ante ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Vale. Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando. Y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis, mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá ante pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata. Refinará a los levitas y a los acrisolara, como oro y plata. Y el Señor recibirá ofrenda y oblación justa. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Palabra de Dios. Pueden responder: el Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Portones, atad los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, valeroso en la batalla. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor, Dios del universo. Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías, el Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. A ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
celebramos hoy como una continuación de lo que es la Navidad, aunque la Navidad ya la dejamos atrás. Y es que hoy hace esos 40 días que celebramos el nacimiento de Jesús y por eso nos ponen, dice el Evangelio, a los 40 días, pues es el momento en que se hace esta presentación. Bueno, esta fiesta hoy tiene muchos nombres porque se celebran varias cosas a la vez. El nombre oficial es la presentación del Señor en el templo. El nombre más común es la Candelaria y para muchos es la fiesta de la purificación de la Virgen. Y es que todo está ahí metido. De alguna forma nos lo dice ya al inicio, cuando se cumplieron los días de la purificación, y eso es la purificación de la Virgen. Hemos de entender, la Virgen no necesitaba ninguna purificación de nada, ya lo sabemos. Y de hecho, con el Evangelio, todas estas cosas desaparecen a partir de Cristo. Pero en la tradición judía hay dos impurezas de la mujer en este momento. Cuando tiene un hijo o una hija, la impureza, había una impureza social y una apariencia y una litúrgica. ¿Cuál es la una? La primera, si era un niño, duraba una semana y no podía salir de casa, no podía tener relación con la gente de fuera, la gente que fuera ella, claro que sí, pero se tenía que quedar en casa una semana. Y después eran 33 días de impureza legal. Hasta los 33 días no podía ir al templo, no podía ir a la sinagoga, no podía, sobre todo de cara al templo, eran los 33 días. Pero también se dice que normalmente a los más o menos 40 días era cuando se presentaba Jesús, cuando se presentaban los niños, sobre todo los primogénitos, que tenían que ser rescatados. ¿De dónde viene eso? Pues los primogénitos, si os acordáis, cuando Moisés sale de Egipto, mueren todos los primogénitos menos los de Israel. Y a partir de ese momento se hará la ley de Moisés que dirá que todos los primogénitos han de ser eliminados, o sea, han de ser sacrificados cuando son animales, han de ser el primogénito, ha de ser sacrificado en el templo, y los humanos han de ser rescatados. ¿Cuál era el rescatado? Quería decir que tenía que pagarse por ellos, como un rescate, para mantenerlos vivos. Claro que no se mataban a los hijos, aunque no los rescataban, no es que los matasen, pero sí que había esta obligación legal para entender bien que la salvación de los primogénitos, como de todo el pueblo de Israel, viene de Dios. Así que era como una ofrenda especial a Dios. Y habían dos ofrendas, la ofrenda normal, que eran 5 siclos de plata, y después, para los pobres, había esta otra de la cual nos habla hoy, como dice, para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Los varones, primogénitos sobre todo, han de ser consagrados al Señor. Claro, aquí es curioso porque se presenta a Jesús, que es el consagrado del Señor, con lo cual él tampoco necesitaba ser rescatado de nada, al revés. Él, el que no necesita ser rescatado, será el que se dará en precio de rescate por todos los hombres. Por eso muchas veces se habla de este tiempo de Navidad conectado al tiempo de la Pascua, tan conectado que incluso en muchos sitios todavía hoy, cuando se felicita la Navidad, se felicitan las Pascuas. Cuando la Pascua es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero es que el nacimiento de Cristo y todo el misterio alrededor está en función de la Pascua, de la salvación de Cristo. Cristo ha venido a salvar a la humanidad y por eso, con esta salvación, esto juega y nos hace entender muchas cosas. Y dice que entonces había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso,
que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Aunque todos lo pintan como un hombre anciano, y se supone que es así, no nos dice nada de eso el texto. Lo que pasa es que cuando dice que le había sido revelado que no vería la muerte antes de ver al Mesías, pues se supone que es muy anciano y que está ya a poco de la muerte y que se le alarga la vida hasta ver a Jesús. Pero esto es una suposición, podría ser de mediana edad o relativamente joven, no lo sabemos. Pero siempre se le pinta como el anciano Simeón. Y dice que impulsado por esta promesa del Espíritu Santo, impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo. Y cuando entra el niño Jesús, para cumplir con él lo acostumbrado en la ley, Simeón lo toma en brazos y bendijo a Dios diciendo, y ahora viene esta oración que la Iglesia repite todos los días. La oración de Simeón es la que la Iglesia repite en la oración de completas, o sea, antes de irse a dormir, todos los consagrados y algunos laicos también, y todas las monjas, todos los consagrados y algunos laicos, pues hacen esta oración. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Jesucristo se presenta como la luz de Dios, la luz del Padre. De ahí que hoy es la Candelaria. Hoy esas luces que hemos encendido antes de la celebración nos recuerdan nuestro bautismo, que Cristo es la luz del mundo, que del cirio pascual, el día de nuestro bautismo, encendimos una vela para cada uno de nosotros. Y esa vela era la vida de Cristo que empieza en cada cristiano. Cristo, luz del mundo, luz nuestra, luz mía, de cada uno de nosotros, Él es la luz. Y eso nos lo hemos de tomar en serio, porque tomárselo en serio quiere decir que hemos de ser iluminados con su palabra, alimentados con su Eucaristía, hemos de vivir en la luz y a la luz de Cristo. Y dice que los padres, bueno, su padre y su madre, curiosamente no dice los padres, sino su padre y su madre, estaban admirados por lo que se decía del niño. Y Simeón los bendice y dice a María explícitamente, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Y aquí es muy curioso porque hay las dos partes en este texto. Por una parte, Jesús, signo de contradicción. Fue muy curioso cuando Juan Pablo II empezó como papa. Si no recuerdo mal, su primera encíclica fue esto, signo de contradicción. Fue una de las encíclicas difíciles, después ya lo hizo más fácil, o a lo mejor es que no estábamos acostumbrados a su estilo. Pero él, allí se nos muestra cómo Cristo realmente es contradicción para los hombres, porque aquellos que aparentan como buenos los muestra como malos, y aquellos que parecen poca cosa los muestra como los que valen. Es contradicción porque muestra muchas veces la hipocresía de los que son y ensalza a aquellos que parecen poca cosa, pero realmente son. Es contradicción porque los buenos, que aparentan buenos, en él se muestra que no son y por eso persiguen a Cristo. Y aquellos que a veces ante el mundo son poca cosa, son aquellos que enaltece el Señor y que son lo que realmente vale, pero no son del mundo. Es mucho más complicado de lo que digo yo ahora, pero creo que se puede entender. Y después habla que a ti misma una espada te traspasará el alma. Esta espada siempre se interpreta, y creo que correctamente, como la pasión de María en la pasión de Cristo. Es María la que sufrirá la pasión y, entre comillas, muere con Cristo. Claro que María no murió en la pasión, pero sufre toda esa pasión y es como esa espada que traspasa el alma. Los místicos lo definen muy bien
cuando ellos mismos sienten realmente esta lanzada en el corazón donde sufren la pasión estando vivos. Es un poco lo que aquí se nos muestra en María. Esta espada te traspasará el alma, la espada del dolor intenso en la pasión de tu Hijo por la salvación del mundo. Y después se nos habla de esta profetisa, Ana, hija de Fanuel. Profetisa, que no quiere decir que haga profecías de las cosas futuras, sino que en el sentido normal de la época, el profeta, como lo será cuando se hablará en el Evangelio, no es el que predice el futuro. El profeta es el que habla de las cosas de Dios y el que habla bien de las cosas de Dios. El profeta es el que habla de Dios, el que muestra la voluntad de Dios en cada momento. Ese es el profeta. Y es curioso que esta se llame Ana. Ana, que quiere decir gracia, la gracia de Dios. Esta, ya muy avanzada en años, bueno, hoy diríamos 84, no son tantos. Hay mucha gente que vive muchos más años y mucha gente, no todos, pero muchos viven bien a esta edad. Esta, consagrada al Señor, no apartándose del templo en todo, y que iba hablando de este niño. Y no se nos dice ni lo que dice. Pero eso es el ser profeta, hablar de Cristo, hablar del que es el Hijo de Dios. Y dice que todo esto hablaban a todos de lo que aguarda, a los que aguardaban de la liberación de Jerusalén, o sea, a los que esperaban el Mesías, les habla esta, a todos, esta mujer de este niño. Y dice que cuando cumplen lo que prescribía la ley del Señor, se vuelven a Galilea, a Nazaret, y el niño iba creciendo, robusteciéndose, lleno de sabiduría, la gracia de Dios estaba con él. Claro, estamos en el principio, estamos acabado de nacer Jesús. Ya se nos muestran estas cosas especiales. Ya sabemos por el mismo Evangelio que es este niño es el Hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo en María. Sabemos quién es. Pero todo eso nos va preparando a lo que celebraremos ya dentro de poco. El mes que viene ya empezaremos la cuaresma, la preparación a esta fiesta, la más importante de la Iglesia, la fiesta de la Pascua, de la pasión, de la muerte y sobre todo de la resurrección de Cristo. Allí entramos nosotros porque ahí se nos perdonan los pecados, ahí es la fuente de la salvación, para que un día podamos entrar en la vida eterna. Que nuestra oración se eleve a Dios Padre Todopoderoso, que el bien de toda la humanidad, a la que Cristo ha venido a iluminar con su presencia y salvar por medio de su Iglesia. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, por la vida de sus fieles y el ministerio de sus sacerdotes, haga brillar ante los hombres la luz de Cristo, Salvador de las naciones, roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que su labor sea siempre de servicio, de justicia y de paz, roguemos al Señor. Por los que están al fin de sus días, para que alcancen un tránsito feliz en la paz y en los brazos de Dios, roguemos al Señor. Por las madres de familia, para que reciban en sus hogares el honor, la ayuda y la gratitud que merecen en sus afanes por el bienestar de su familia, roguemos al Señor. Por nosotros mismos y por todos los miembros de nuestra comunidad y parroquia, para que la manifestación del Señor en la carne sea causa de edificación y vida, y no ocasión de caída y escándalo, roguemos al Señor. Para que por intercesión de Santa Teresita se puedan realizar y pagar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, que recibiste hoy en tu templo a tu unigénito, que se ofrecía por nosotros, te pedimos humildemente que escuches nuestras oraciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que te sean gratos los dones presentados por la Iglesia exultante de gozo, pues has querido que tu Hijo unigénito se ofreciera como Cordero inocente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu Hijo Eterno como tú es presentado hoy en el templo y es mostrado por el Espíritu como gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de tu Salvador, mientras te alabamos con los ángeles y los santos, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos,
que durmieron en la esperanza de la resurrección. De Inés Benedetti y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Ha sudado y
Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Oremos. Por estos dones santos que hemos recibido, llénanos de tu gracia, Señor. Tú que has colmado plenamente el anhelo expectante de Simeón, y así como él no vio la muerte sin haber merecido acoger antes a Cristo, concédenos alcanzar la vida eterna a quienes caminamos al encuentro del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz.